están todos muchísimas gracias enlace por invitarme a estar en esta maratónica que ha estado realmente fenomenal espectacular nada puede parar la obra del señor y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia así que ánimo todos en todos los ministerios del mundo verdad y hoy pues me toca en este segmento irme a la administrar sanidad divina orar y creerle a Dios para algunos podría parecer irónico en medio de una pandemia de irónico no tiene nada verdad que no nos dejen entrar a un hospital no quiere decir que no estemos constantemente orando cadenas de oración grupitos en el teléfono y en las aplicaciones que tenemos para orar por todos viendo la mano de Dios creyéndole por cada uno que pasa por una prueba como esta pero hay muchas más enfermedades las demás no se han ido ahí están presentes y hoy vamos a orar para que ese cáncer se vaya, para que esa infertilidad se vaya y todo. Pero quiero animarlos a creer a través de una escritura que el Señor me dio y me habló. Está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Pongan atención con cuidado. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos, ¿cómo se sentiría usted si el profeta Isaías lo visita? ¡Uh! Ya llegó la sanidad. Sin embargo, le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, Ezequías, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo así? Muchas veces pasa así, llega el momento en que un doctor, sin ninguna mala intención, por supuesto, donde un mismo familiar le dice, mira, yo pienso que ya está llegando su hora, mejor ordenen la casa, hagan todos los preparativos. Eso se llama prudencia, eso no está mal, ¿verdad? Mire, ya tiene seguro de vida, debería tener uno porque igual todos nos morimos, no hay que dejar a la viuda o, o al viudo eh, sin nada o endeudado. Ordene su casa, ordene sus papeles, ya, ya tiene las escrituras a quién dejar esto, a quién dejar lo otro. Eso no está mal. No está para nada mal, o sea, es un buen consejo. Pero que se lo diga a uno, Dios, ordena tu casa porque ya te venís para acá arriba, eso ya lo pone a uno así. ¿Por qué? Porque ya es Dios el que lo está diciendo. Y dice el profeta, dice Jehová, Ezequías, dice Jehová que ordenes tu casa porque morirás y no vivirás. Verso 2, cambio de temporada, señores. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, escriban eso, memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, regrésate. No lo dejó ni llegar a la mitad del patio, te regresas. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te sano. El tercer día subirás a casa de Jehová. Wow. Seis. Y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Esto es demasiado poderoso de verdad, demasiado poderoso. Yo quiero orar por las personas que están como Ezequías que parece que la muerte los está rondando, que parece que la enfermedad ha visitado su casa, ha llegado hasta sus familiares. Y parece que todo lo que alrededor nos dicen concuerda con que ya es tiempo. Sin embargo, mira, es tan impresionante esto, que cuando el profeta se lo dice, es que no se lo está diciendo el diablo, se lo está diciendo un profeta, el rey lo único que hace es voltearse a la pared y orar y decirle ten memoria, señor, haz memoria, ten misericordia. No le dijo nada más y el Señor dijo, ey, "Ey, ey, ey, 15 años más. Y además te voy a librar de la mano de tus enemigos. Dios no solo va a extender tu vida, te va a dar salud, sino que te va a librar de manos de los enemigos y vas a ganar las batallas que estás enfrentando", dice el Señor. Allí donde tú te encuentras, Así que si estás enfermo pasando por cualquier enfermedad aún el tipo de enfermedades sequías que su enfermedad era para muerte Dios habrá de obrar. Ahora bien dice saben qué tomen una masa masa de higos y póngansela sobre la llaga. Es, es curioso que aquí el milagro no se dio de una manera que diciéndolo el profeta y desapareciendo la llaga es como a. Uh, Namán que se tuvo que meter siete veces, no se limpió a la primera. Pero es fe. La fe es un poco difícil de determinar, pero si la tienes, la vas a usar. Y en este momento le dice: ¿Saben qué? Tomen masa de higos, póngala sobre la llaga y se curó la llaga. Dios puede usar la medicina, puede usar los doctores. Puedes tener fe para ser sano inmediatamente o fe para que Dios te mande el doctor y la medicina adecuada, porque aquí usó una medicina, digamos, natural. La verdad, yo no sé si en la masa de higos sanayagas porque tampoco sé que el río, sí, el agua del río, iba a sanar a Naaman. Fue la fe de meterse siete veces y fue la fe de usar eso para ser sanados. Así que te motivo en este momento, sin importar qué estés pasando y qué enfermedad te haya visitado, créele a Dios, marca el número que aparece en tu pantalla. Por favor, ve de inmediato a las conectividades o conexiones que te, que te da enlace a través de cualquiera de sus aplicaciones. En el nombre de Jesús, muévete, haz algo. Aquel hombre se levantó, hizo algo. Ora a Dios, has voto a Él, créele de todo corazón, pero Dios está contigo, es tu sanador. Y pongan atención, por favor, Jesús no solo puede sanarte, Jesús pagó el precio para sanarte porque por su herida nosotros fuimos curados. Así que... Hazlo en este momento, muévete de todo corazón. Le voy a pedir a la gente que está acá, de los músicos, que adoremos y bendigamos a Dios. Y te doy una más. Él dijo, ¿cómo yo voy a saber de que en tres días iré al templo? El hombre, mirá lo que pensaba. Él pensaba en una sola cosa. El Señor me dijo que yo voy a subir a su templo. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de poner nuestro corazón en Dios y en su obra. Es tiempo que todos nos comprometamos a servir en todo, porque no puede ser que estés orando para que Dios restaure tu negocio en medio de la pandemia, restaure tu salud en medio de la pandemia, pero no estés orando porque Dios restaure tu servicio en la iglesia para su reino. ¿Ah? Entonces, queremos usar a Dios para nuestro interés personal, pero no que Dios nos use a nosotros para el interés de Él. Una cosa es... Que Dios te dio una palabra para tu bienestar personal. Y otra cosa es que Dios nos dio una orden de servirle a Dios de todo corazón. Así que todo eso tiene que ser restaurado. Muévete en este momento. Marca el número si estás enfermo de enfermedades terminales, de cáncer, de lupos, de leucemia, de cualquier cosa que esté pasando por ti. La sangre, cualquier órgano: el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, los intestinos, el estómago, cualquiera de los sistemas nervioso, óseo, muscular. Todo eso quede sano para la honra y la gloria de Dios. Vamos a adorar el nombre del Señor. Cuando este hombre hizo eso, encima de todo, pongan atención acá, encima de todo, movió la sombra y la retrocedió. Dijo: ¿Cómo conoceré que voy a subir? Pero, ¿cómo quieres que mueva la sombra? Dijo el profeta: Mira, para adelante es fácil, solo hay que el tiempo. No, yo la quiero que retroceda. Y Dios hasta eso hizo de la misericordia que él tiene. Así si muévete en este momento, marca el número o conéctate a cualquiera de los canales que te está dando enlace. Vamos a adorar a Dios y regresamos en un momento.